שזה פסח, הנגדה של פסח, דספוס נטילת ידיים הסיגונדה, נסיסית דסיר סובר למצות, המוציא לחם, מינה. היא דספוס על אכילת מצה. היא דספוס על אכילת מרור. היא דספוס. תוס אסתה ברכון, אסתה כל כוונה, תמיין סובר לקורך. E antes de ela correr, necessita de sir, matzah umaror belo beracha, zecher amigdash, beamenu yehudash, keilel azaken, sheya kolchan v'ochlam mevatahat, lekayem ha-shenemar al matzot umerorim, yechlu. E depois come la... Vino un jajam muy fuerte, un jajam muy famoso, grande, uno de los posquimas más importantes que tenemos, es a Mishnah Bura. En el libro de él, Beshulchan Aruch Bisiman Tav Ayin Hei, Saif Alef, Bura Lacha, él dijo, no, ¿cómo puede decir todo este texto? Casi tres eglones. Este es Efsek. Usted dijo la barajá, a la gilat matzá, a la gilat maró, también sobre la corej. ¿Cómo puede decir texto así? Largo, como, no sé. De ponerlo ahí, Efsek grande. Es un pecado muy fuerte. ¿Qué necesita hacer? Él dijo, mejor sacarlo. No decirlo para Efsek. ¿Cómo va a poder ser el Braja de la Corej? Dice Efsek. Vino Jajam Obadiah en el libro de él, Shud Hadon Obadiah Simán. Dijo, ¿qué es este? ¿Quién dijo este texto? Es a Rishonim, 900 años. Todos Rishonim, también los Poskim, a Marshal, a Bach, a todos, a Levush. Pues que es la más importante del mundo. Todos dicen este texto. Entonces, ¿qué puede hacer? No puede sacarlo. Entonces dijo a Jamobadia, de Jonor y Baja, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es? Y dijo, no. Este Barajó también Hilel acepta y reconoce de sale de Jehová con la matzá primera. Sale de Jehová con la maror. Es solamente una cosa bonita de aumento. No tiene que ver con la brajot, a lo mejor se lo dejó más de antes. Yeah. Entonces puede decir texto como quiere. Pero vino a Shulchan Aruch de nosotros y dijo, no, no, ¿por qué no? Porque Shulchan Aruch mismo dijo, en Siman Tavainhe, Saif Aleph, dice el Shulchan Aruch de no habla. Es lo mejor. Dice el Omer Aharka, como dice aquí, Inés. Y dice, lo yasiach da bedavar, no habla nada. Achi ojal kriha. No habla nada, ¿por qué no habla? Si él, según Jaume Badia, ya está, habla que quiere. Dice, ¿por qué no habla? Que de Shetale, Birkat, Achilat, Matzah, Birkat, Achilat, Maror, Gam, Krijazo. Este es el Berajot por este. Así dijo Shulchan Aruch. Entonces el problema regresó. Mishnah Berurah dijo, Efsek, quítalo. Jamobadia tiene razón, tiene obligación de decirlo, porque todos los Rishonim dijeron que sí. Todos los Poskim dijeron que sí. Todos se agadot hay, costumbre de todo el mundo. Sefaradim, Ashkenazim, cualquier tipo de personas. Entonces, ¿qué hacemos? Baruch Shemo. Como la costumbre. No hay nada que decir, solamente la idea que nosotros trajemos 60 pruebas, con este tenemos 61 pruebas. ¿De qué? Cuando hay texto fijo, está ahí, no considera ese. No necesita Efsek, que es la opinión de este. Y aquí tenemos pruebas de todos a Israel
Dice este, ¿cómo de ser? Este es prueba de no considerar a Efsek. Es una prueba bonita, le gustó a mí mucho. Besad Hashem, metemos nosotros esta prueba en la Shulchan Aruch nuevo también, porque se prueba un poquito fuerte. ¿Entendieron? Besad Hashem, ahorita yo quiero avisar a todos, hoy a 8:30 va a venir un jajam, le va a decir a la Jod Pesach, y también a la Jod de Kashrut, puede preguntar lo que quiere, de Kashrut y de la Jod Pesach, medidas y todos. 8:30 hasta 9:15. Yo voy a estar con él, con este jajam, para un poco empezar, porque la gente hizo una presión, quería un poquito a la Jod Pesach. Le más, con este tenemos este jajam a decir, todos están a la Jod.